la principal fuente de poder en la magia de Catemaco, para mí son sus ríos, sus montañas, sus cascadas, sus cavernas, su naturaleza. Catemaco es, no sé, tiene algo mágico. El ser parte de Catemaco, haber nacido aquí, es un gran orgullo. Pues para mí Catemaco es eso, es como uno de los lugares como más intrigantes o más ricos en historia. Para mí la magia es la capacidad de poder cambiar la vida de las personas. Yo creo en la magia y lo siento, lo vivo. La región de los Tuxtla tiene este misticismo. Esta área de selva te llena de energía. Tan solo el hecho de ser la selva ya te llena de energía. Con más razón, la parte de la brujería, la parte de la mística, la que te llena, te eleva el espíritu, te limpia el alma. Podríamos decir que el entorno, la atmósfera, el ambiente que se vive en Catemaco podría facilitar esa experiencia de encontrarte a ti mismo. Desde que vas entrando a San Andrés Tuxtla, empiezas a sentir un cambio, una magia, ¿no? Una vibra diferente. Pero realmente sí se siente el cambio. Se siente el cambio en la energía. De los 8 puntos de poder, la zona de los Tuxtla está como denominada como un centro de núcleo de energía en todo el mundo, ¿no? Aunque no crean en esos mundos esotéricos, terminan diciendo que Catemaco es mágico, pues. Es un paraíso, aquí lo hay todo. Venir para acá, sí es como ir al paraíso, ¿no? Para mí Catemaco es imposible de definir, tienes que vivirlo para poder entenderlo, tienes que convivir con los pobladores, tienes que visitar sus bellezas naturales, tienes que vivir la experiencia de los brujos y solo es de esta manera que podrás entender lo que realmente es Catemaco. Ser de Catemaco significa mi hogar. Catemaco está socialmente formado básicamente por 3 grupos como sociales históricos importantes como a nivel nacional, ¿no? Es como la fusión de indígenas con españoles, con esclavos africanos. El proceso de colonización española fue distinto al proceso de colonización inglés, ¿no? Los ingleses fueron muy tajantes con la colonización, pues. Es por eso que los mismos barrios gringos o americanos siguen reproduciendo esos estereotipos, ¿no? Tú, negro, estás en el barrio de negros, ¿no? Tú, latino, estás en el barrio de latino. Y yo, anglosajón, estoy en el barrio de anglosajones, ¿no? Los españoles les gustó todo desde el primer momento y llegaron pues con ganas también de querer estar con la población y pues nacieron mestizos casi desde los primeros días que llegaron los españoles, ¿no? Los españoles no hicieron esas separaciones tan tajantes y hubo una mezcla muy, muy profunda de personas, pues no puedo yo decir como razas porque sería racista mi mismo concepto, ¿no? Pero sí de culturas, vamos a llamarlo como culturas. Hubo un proceso de mestizaje cultural muy profundo, ¿no? Hablando de brujería en la zona de los Tuxtlas, es un sincretismo en el cual se han ido mezclando diferentes culturas. Hay una mezcla en todos nosotros. Por ejemplo, la influencia africana por medio de la santería que proviene de las tribus yorubas de Nigeria, ¿verdad? Esa llegó con los primeros esclavos que vinieron a Cuba, a Sudamérica, pero al paso del tiempo también se fue mezclando todo esto con las costumbres judeocristianas. O sea, ¿por qué judeocristianas? Por el aspecto de lo que es el diablo, ¿no? Ya metieron al diablo ahí, o Lucifer, en este tipo de curaciones o en este tipo de creencias. Que no fue España el que nos trajo la religión, porque ya nosotros los olmecas, mexicas y todas esas tribus ya creían en un dios, pero con que sea un monolito, lo que sea, o un animal, un tigre, pero ya tenían creencia en un dios. Entonces la conquista no nos trajo la religión, nos vino a enseñar la religión, pero ya nosotros creíamos en un dios. O sea, nuestros ancestros, nuestros antepasados.
¿Por qué tenían los teotihuacanos una colonia aquí en los Tuxtlas? Porque era un punto como de anclaje con otras como sociedades más hacia el sur de México, ¿no? El desarrollo de la primera civilización o gran civilización mesoamericana fue en esta parte como de los Tuxtlas, ¿no? Uy, los Tuxtlas representa algo muy bueno. Es de la tierra del Toztlán, donde todos nosotros provenimos nosotros, de la tierra del Toztlán. Es como el foco civilizatorio a la par como de otras grandes como sociedades en el mundo, como los mesopotamios, los chinos, ¿no? Los egipcios, los incas. Entonces eso es un punto muy importante que tiene que destacarse no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial. La región de los Tuxtlas se distingue por ser una zona volcánica, pero es una zona volcánica joven, y también por la riqueza natural que existe aquí en Catemaco y que se comparte con otras partes de la región, ¿no? Aquí hubo una erupción de volcanes que vinieron a acabar con los vestigios, inclusive quedaron sepultados. Aquí hay lugares donde hay vestigios de pirámides. Durante tiempos prehispánicos, esas sociedades utilizaban las piedras, los grandes basaltos de las erupciones para transformarlos ya sea en cabezas colosales o en tronos o en cosas de ese aspecto, ¿no? Entonces siempre ha habido una relación profunda entre los habitantes de aquí, de la zona, con su medio ambiente. Por eso aquí era un lugar místico. Y Catemaco es el único lugar que tiene dioses. Por eso digo que Catemaco es lugar de los dioses, porque Catemaco tiene a la diosa Chalchitlicue, a Honcho y a Huitzilopo. Son tres dioses que tiene Catemaco que no tiene la región de los Tuxtlas. Chalchitlicue es la diosa del agua, la diosa de la falda, que es la que cuida todo lo que es ríos y agua. Honcho es el dios del maíz, que también he encontrado aquí en el montículo que le llamamos el Cerrito. Y Huitzilopo, el dios de fiero, que era como si fuera Huitzilopochtli, que adoraban allá en el Cerro del Mono Blanco. Yo creo que Catemaco se ha ganado un lugar especial, ¿no?, en la conciencia colectiva del mexicano. Cualquier persona que le nombres Catemaco enseguida lo asocia con brujos, con monos, con tierra de magia. No solo para México, yo creo que a nivel mundial tenemos una fama que nos distingue por la cuestión esotérica, ¿no? Algo que es irrepetible, que yo no conozco otro lugar de la República Mexicana que converja a esta cuestión religiosa y esotérica, lo que le da un tono muy particular a la ciudad de Catemaco. Es este Catemaco, esta región de los Tuxtlas, una parte meramente de relajación espiritual. Cuando uno sale de aquí, de nuestro Catemaco, a otras tierras, la gente te dice, te pregunta, ¿de dónde eres? Y él dice, no, soy del estado de Veracruz. ¿Pero de qué lado? De Catemaco. Y la gente se sorprende. Dice, ¿tú eres de Catemaco, de la tierra de los brujos? Te dice. Te pregunta, oye, ¿me puedes dar una limpia? Y tú agarras así como relajando, agarras una planta y le das una limpia. La gente se compone. Por eso es que dice que aquí hay mucha energía positiva en todo lo que es Catemaco. Gente que viene nomás y inclusive se bañan en la laguna y sanan, o van a ver lugares así y sanan. Esa es la energía que tiene Catemaco, eso es un don. Yo siento ser algo muy orgullosamente de aquí de Catemaco y de toda la región de los Tuxtlas, porque es donde, gracias a Dios, nací y le debo un gran respeto a esta ciudad de Catemaco. Es bello, hay naturaleza, se come muy rico, se siente la paz, se siente la tranquilidad. No lo cambiaría por nadie, por nada, porque Catemaco es parte del corazón de nosotros. Para mí, ser de los Tuxtlas es algo especial por su encanto. Tiene mucha belleza Catemaco. Me encanta Catemaco. Catemaco es un lugar mágico. Y decir que Catemaco es mágico es porque Catemaco es mágico y les cambió la vida, pues. Ahí hay magia, pues. No sé de qué tipo, pero hay magia, ¿no? Pues yo le diría a las personas que se encuentran fuera
de Catemaco, que Catemaco es misticismo, que Catemaco es tradición, que Catemaco es herbolaria y que Catemaco es todo. Pero vale la pena hacer este viaje para conocer toda la magia, toda la gastronomía que tenemos productos únicos, tenemos lugares increíbles, son de los pocos lugares en la República donde converge tanto la playa como la montaña. Yo creo que una visita a Catemaco al menos una vez en la vida para cualquier ciudadano mexicano, incluso de otro país, es algo que, obligatorio, imperdible. Cuando lleguen y los inviten a la mesa, las atenciones es algo bonito de nuestra gente. Gente muy sencilla, gente noble, que muchos sin saber leer ni escribir, conservan un respeto profundo hacia las demás personas. Todo lo positivo que, y la magia que crea la región de los Tuxtla, pues es lo mejor que me pudo haber pasado, es haber nacido en esta tierra. La zona de los Tuxtlas es algo que realmente no te puedes perder, es algo maravilloso. Me siento orgulloso realmente de pertenecer a este lugar, de pertenecer a pues esta parte del mundo, ¿verdad? Todas las personas que vienen a Catemaco en busca del alivio, del amor, porque vienen a muchas cosas, así para mí la recomendación que les doy a las personas, que cuando vengan a Catemaco, que no se dejen engañar, que vengan y pregúntenle al pueblo de Catemaco quiénes son los mejores curanderos que tienen. Y la misma gente te recomienda con los curanderos catemaqueños. A raíz de que Catemaco se hace famoso por eso, por los brujos, y eso pues surgen muchos brujos. Y no reúnen lo que antiguamente tenía que reunir un verdadero brujo. Y él, el señor Enrique Martín, afortunadamente sigue esos pasos. Para mí, de todos, es el que más se aproxima a la verdadera realidad. Entonces, hay mucha gente que con el hecho de venir a verlo cambia su vida.